Buenas tardes, bienvenidos a Café con Historia de Vuelta al Pueblo, un ciclo que nos lleva a aquellos lugares que nos vieron nacer o aquellos lugares que aún queremos recortar. Y gracias a la participación de los cronistas, hoy podemos hacerlo. A nombre de tres museos y de, de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña, les damos una cordial bienvenida y los invitamos a que continúe con nosotros en la charla que ofrecerá el cronista de pesquería, el señor Gilberto González Guerra. Gilberto González Guerra, oriundo de aquel lugar, es sin duda una de las personas que más ama a su municipio, al menos en toda la charla que hemos sostenido antes de esta presentación nos ha dado esa imagen. Él dedicó la mayor parte de su vida productiva a trabajar en CEMEX, semáforos de México. Pero también hizo labor en la logia, fue funcionario municipal de Monterrey, eh, perteneció al Pentatlón. Evidentemente, muchas actividades que requieren disciplina y constancia. Y así lo vemos, porque esta noche que tenemos oportunidad de hablar de pesquería... Nos acompaña con mucho entusiasmo. Bienvenido. Gracias, muy amable. Aquí está Elvira. A sus órdenes y las gracias a tres museos y la Asociación José P. Saldaña por esta oportunidad de presentar algo de nuestro pueblo querido. Pues no me equivoco al decir que usted nació a pesquería y, aunque vivió mucho tiempo en Monterrey, precisamente porque acá vinieron a buscar la cura para su mamá. Así es. Eh, desgraciadamente eh, mi madre le pegó la pandemia de la tuberculosis y mi papá tuvo que venir, a, nos tuvimos que venir a Monterrey <coughs> buscando la cura de ella, pero desgraciadamente ya estaba muy avanzada y ya nos acerenciamos también aquí, el que, ella quedó aquí, aquí murió y aquí nos quedamos con mi papá y mis hermanos a luchar, a salir adelante. Cuando uno habla acerca de de el lugar donde uno nace, aunque lo haya abandonado hace mucho tiempo, siempre es grato regresar, y usted está regresando como el cronista de aquel municipio, es un gran reto, sabemos que siempre acompañó al cronista anterior en esas aventuras de ir a buscar historias, y ahora pues no las va a contar. Eh, sa antes que nada, díganos dónde está ubicada Pesquería. Pues Pesquería está dentro de lo que es el Valle de la Extremadura, digamos en la norte norte oriente de, de aquí, de esta, de esta planicie propiamente. Es un pueblo muy acogedor, con mucha historia que les voy a contar en lo sucesivo. Eh, gracias a don el capitán Francisco de la Garza Falcón, en 1669. Estuvo bien formar, eh, constituir o fundar la Hacienda del Espíritu Santo. Él y su familia, que a la, post, a la postre serían sus hijos y sus nietos, los grandes colonizadores del área norte y parte del eh, Valle de la Extremadura, junto con la provincia de Santander, hasta los límites de la provincia de Texas. ¿Por qué a ese municipio le ponen pesquería? Todos tienen nombres de ilustres personajes, de momentos históricos, pero pesquería, ¿se nos hace tan extraño ese nombre? Pues hay, hay dos versiones, porque acordémonos de que hay otra pesquería, era pesquería grande, era García Nuevo León, pesquería chica, posiblemente, digamos, hay varias ver dos versiones. Una es que cuando llegaron los colonizadores venían a atrapar a los naturales, a los indígenas, a inguales y conales borrados gualicheros que existían en las riberas del río y los atrapaban y se los llevaban como esclavos y la otra es de que por las bondades de las aguas cristalinas que fluían por el río pesquería que nace desde los, allá por el García Nuevo León uh, este, había demasiada uh, pesca pesca entonces pues los los naturales propiamente vivían felices a la vera del, 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 del río este municipio con quién colinda, con qué otros municipios? Bueno, colindamos al norte con Doctor González y Marín. Al sur, digamos con Cadereyta, Juárez y al al oriente con nuestra hermana pues nuestra hermana ciudad de, de Los Ramones Nuevo León. Y Apodaca, pues no se diga acá al inicio. Oiga, mucha música, parientes muy musicales ah, por no, ahí. No, en Ramones y sí. en Pesquería, digamos, eh, había eh, antes venía una persona, don Román de la Venadera, eh, de doctor González, a amenizar, digamos, las fiestas de acordeón, porque antiguamente, antiguamente se decía que nada más con un violín y una guitarra hacían un gran fandango y un mitote. Bueno, no, no cabe duda que seguramente así era. Digo, la verdad, lo importante de ahí es el baile. ¿Y qué es lo que nos representa su escudo? Bueno, el escudo heráldico, digamos, propiamente nos, nos forjamos, digamos, en su nombre, superación y progreso. Así están constituidos todos nuestros pobladores. Tenemos el León Rampante Español, tenemos la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, eh, la presa, digamos, de la Toma Grande, donde está la acequia madre, que alimenta las, las acequias que, que irrigan, digamos, las labores del laberintivo hasta... Las adjuntas que donde se junta el río Salinas o Río Los Guerra con el río Pesquería, eh, toda esa planicie, digamos, de labores, se, se suministraba Pesar. el agua por esa presa y además la escuela, le, le, perdón, el Palacio Municipal. También tenemos lo que es la agricultura eh, en el escudo de armas. Pues muy, muy, muy cierto que Pesquería hasta hace pocos años era un. Municipio un tanto rural, ¿verdad? Ahora es uno de los municipios que ha crecido exponencialmente. Sí, definitivamente. Eh, ahorita Pesquería se está viviendo y se está forjando una nueva historia. Una nueva historia en que más de, en vez de ser 20.000 mil habitantes, somos 200.000 mil habitantes a la fecha ya distribuidos en lo que es no nomás el casco del pueblo, sino que está, está distribuido en tres grandes delegaciones para abastecer a colinas, de San, a colinas del aeropuerto, Lomas del aeropuerto, Lomas de San Martín, Cantoral, Valles de Santa María, que son tres grandes núcleos eh, habitacionales, igualmente al norte, donde era la Loma de Barretosa, ahora eh, es el gran eh, eh, fraccionamiento de la Regina. Y en la loma del maestro está la, la loma del maestro está la colonia Croc Solidaridad. Wow. Pues sí que ha crecido de, de... de 200 a 200 mil. Es, es uno de los municipios en la República Mexicana que ha, ha crecido de una forma exponencial eh, tremendamente fabulosa propiamente y una gran responsabilidad claro. para las autoridades. Y además no solo es un crecimiento de, con nacionales, sino una gran cantidad de gente extranjera. Pues sí, definitivamente ahora con la llegada de la planta Kia a los coreanos, pues hay diversificación de, hay restaurantes también ya con comida coreana, eh, igualmente digamos lo que es eh, la fábrica Ternium, pues básicamente es pura raza del norte en la Ternium, pero Kia... Hay mucho coreano. Bueno, pues entonces queremos que nos guíe a un viaje de por pesquería. ¿A dónde iríamos en primera instancia? Bueno, eh, ¿por dónde entramos? Con gusto, mira, eh, definitivamente que al, al, inicio de la, al inicio de la fundación de nuestra, de nuestra hacienda del Espíritu Santo, toda la gente o todo el convoy de carruajes venían de Apodaca vía Hacienda de la Agua Fría, cruzaban y llegaban al río. Ese río, digamos, era un paraje de descanso para los que iban a proseguir hacia el norte o proseguían a la izquierda hacia la Hacienda de Santelena o hacia sea, Suazua, o proseguían a la Hacienda de los González a Marín o a la Hacienda de Ramos a Doctor González. Y ahí, dentro de lo que es la gente que venía en aquel entonces, eh, a buscar, digamos, iban hacia la ciudad de León, o sea, Cerralu, la primera capital del estado. Eh, ahí los eh, mineros que venían acompañando a, a, a esas personalidades eh, decían que ese lomerío que hay eh, ahí en Zacatecas, decía, se parece mucho a Zacatecas, por eso se le puso Zacatequitas. Y así se le quedó con el... Era un paraje, un paraje de, re, de, de, de esparcimiento y, y de descanso. Y a Zacatequites llegamos por el camino de Agua Fría. Eh, llegamos, sí, se, se, se viene por el camino de Agua Fría y llega a Zacatequites. Ahí se van a Suazúa, se van para, al norte buscando cerrarlo. A la derecha pues va a, hacia la ciudad, o sea, ya lo que es, es la hacienda del Espíritu Santo. Pero ahí ha eh, ahí salido gente. Eh, tenemos una plaza muy reconocida eh, que está en, tiene el nombre de un gran hombre de ahí de, de Zacatequitas, don Manuel Z. Martínez, que lleva su nombre la plaza principal de Zacatequitas. Ahí, como podemos relajarnos a eh, observar, digamos, un, un cedro centenario y las placas que comúnmente, antiguamente, eh, la autoridad solicitaba a las familias que pusieran su nombre, que apoyaran para poner una banca para que fueras a descansar. Así que cada familia ponía su banca y ponía su nombre, familia Elizondo, familia Martínez. Aquí en este caso hay dos grandes, también grandes señores, eh, como don Prisciliano Elizondo, que contribuyó en la Revolución Mexicana a contribuir a, 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 a apaciguar a, 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 a Pancho Villa en los requerimientos metálicos que querían aquel un millón de pesos oro. Y él tuvo que intervenir ante todos los empresarios para juntar una determinada cantidad, eh, que afortunadamente eh, estuvo de acuerdo Pilla y, y nada más le pudieron juntar creo que 100 mil pesos oro. Igualmente Don Refugio Martínez, que es un gran emprendedor, digamos que de mucho renombre empresarial acá en la ciudad de Monterrey. Pues muy bien. Entonces, Eso es al inicio inicia con su placita, eh, su nombre peculiar, estos eh, árboles centenarios Un que le cedro. llaman a usted mucho la atención. Me ¿eh? llama mucho la atención porque son cedros que posiblemente los, eh, los eh, sembraron los primeros colonizadores, puesto que nada más la, es el cedro. ¿Por qué los cedros? Porque también en pesquería, en las casas principales y en la plaza, había cedros. ¿Habrá alguna referencia, digamos, de nuestras raíces separaditas de los cedros del Líbano? No sabemos. Pues, Habrá que investigar. Habría que investigar, sí, claro que sí. Y yeah. bueno, pues también hay, hay casas antiguas, hay pero vestigios, ya abandonadas. Hay vestigios, digamos, de los primeros uh, pobladores ahí de Zacatequitas, que ahorita, eh, afortunadamente, ya los uh, herederos uh -huh. están tomando cartas en el asunto, pero si esas paredes de sillar hablaran, ¿cuánta historia no encerrarían, digamos, al principio de los inicios de los... De los primeros habitantes o los inicios cuando pasó la revolución o cuando pasó la invasión americana, porque pasaron por ahí eh, rumbo a agua fría, digamos, uh -huh. todo el, el ejército norteamericano que injustamente nos vinieron a invadir. Y luego ya llegamos a pescar. Pues llegamos, digamos, entramos a, a un mensaje propiamente eh, de bienvenidas a nuestra población, a nuestro pueblo ya con, un, con una, una modernidad, ya que arreglaron, digamos, los accesos de aquel camino carretero que era de pura cascajo eh, compactado nada más, ahora ya tener un, un, un bulevar un moderno, con iluminación, con señalamientos modernos, puesto que ahorita ya está transcurriendo y los arreglos que hizo la autoridad municipal para arreglar el entronque de la carretera al inicio de la carretera, de la carretera federal, a la, a la entrada del pueblo, tuvo que arreglar ahí, darle eh, una preparación eh, de ingeniería para poder que los vehículos, automotores, trailers de doble carga o, o carga pesada pudieran laborar perfectamente bien. Tenemos ya un bulevar, pues digamos, bien iluminado, bien señalizado y afortunadamente no ha habido tantos problemas eh, trágicos, vamos a decir, de accidentes. Este, cuando usted se vino de pesquería chiquito, supongo, ¿verdad? Sí. Yo, ¿A qué edad regresó a su pueblo? Bueno, eh, mi ombligo está enterrado ahí enfrente de la casa de Don Chungo Jardo. Este, eh, yo nací en 1942. Eh, estuve en la eh, escuela primaria eh, Benito Juárez de primero a cuarto de primaria. Posteriormente, posteriormente, digamos, nos vinimos a Monterrey y estuve aquí en la Escuela Luis Villarreal, en quinto y sexto. Eh, me, siguiendo, digamos, con la mística de trabajar por la necesidad, estuvimos este, estudiando en la Escuela de Electrónica Monterrey, en el Instituto Técnico Comercial, estudiando inglés y estudiando electrónica, algo, no soy muy técnico en electrónica, pero ahí contribuí un poquito para, para la enseñanza que tengo. Y precisamente ahí en pesquería, que estaba nuestra abuela, nuestra abuela Genoveva Casas, eh, madre de mi papá, que al ver eh, propiamente, digamos, eh, eh, cómo habíamos quedado, pues nosotros no olvidábamos la raíz, porque ella nos estuvo cuidando varios años, eh, en los primeros eh, problemas de que tuvo mi mamá eh, este, su enfermedad, Estábamos, eh, nos atendía nuestra abuela Genoveva Casas. Ah. y hay mucha gente que sale de pequeño de, de pesquería me dice sí 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 definitivamente pues acordémonos de que las familias en, en pesquería o en los pueblos pues no serán eh, cuatro o cinco eran de seis ocho diez inclusive hay una familia de don pancho cabrera y doña santos 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 no me acuerdo su pedido tuvieron veinte de familia de las cuales ahorita toda esa dinastía de los de los cabrera este, están ya, no más queda uno, pero proliferó mucho la familia, y así cada familia en lo particular eran ocho o 10. Que a la larga, pues, poca tierra, mucha familia, buscaron, digamos, los mejores eh, modos de poder participar en, la, en, la, en el boom industrial de la ciudad de Monterrey, y en la cual la mano de obra era muy requerida. Por eso, ahora en, en pesquería hay instituciones como la preparatoria de mecatrónica y robótica, ¿verdad? Sí, hoy actualmente, digamos, eh, eh, así como demográficamente ha, se ha expandido, digamos, la, eh, la población, también en la cuestión, en la cuestión de, de, de estudios, de preparación, eh, afortunadamente hoy en pesquería contamos con una escuela de mecatrónica y robótica, Roberto Roca, auspiciada por la compañía Ternium, Incu inclusive a, tenemos una... una una preparatoria militarizada, Marino Escobedo número 7, tenemos un Cebetis, un Cecatis, en fin, eh, eh, hay ya preparatorios. Anteriormente tenían que ir a Marín a estudiar la preparatoria. Yeah. Y, y bueno, ya incluso frente a la preparatoria hay un monumento, me parece. En, um, a instancias de nuestro venerable hermano eh, José Mario Elizondo Montalvo, él promovió, digamos, que se constituyera un monumento a los fundadores de pesquería y a la cual está ubicado en, las conversión, en, la, en donde convergen, digamos, los caminos, antiguo camino a Marín, el acceso de, de, que viene de la carretera hacia el pueblo y donde está un lugar que se llama El Aguaje. Ahí se hizo un libramiento también para librar todo el tráfico pesado que va hacia las plantas armadoras y acerera. ¿Cómo cuántos minutos está Pesquería de Monterrey? En veinte, 30 minutos. 30 minutos son treinta y tantos kilómetros. Se hace media hora como buen, de aquí a un buen paso. A Mina, más o menos. Sí, efectivamente. Similar. Parece que no, pero antiguamente los eh, antiguos eh, fundadores aquí de, 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 esta, de esta Valle de Extremadura medían todo casi por, eh, como acá derecha, hay 30 kilómetros. Había Santiago, a Marín para acá, para la Valle de las Salinas a Suazua, casi en promedio de un día de jornal, digamos, en una diligencia para es como, se, más o menos la distancia son 33 kilómetros ¿En pesquería también se pueden observar construcciones todavía de adobe y de silla? Definitivamente que sí, eh, dentro de lo que cabe todavía hay unas cuantas casas de adobe que existen todavía eh, en pie, en pie y funcionando pero también acordémonos de que los primeros eh, pobladores todos eran eh, grandes señores y cuando empezaron a construir lo construían casas de, de sillar o de, de piedra. Justamente, digamos, eh, atrás de la iglesia estaba la casa de don Ignacio Guerra, que fue alcalde, que la acaban de demoler porque los herederos este, no les interesó cuidarla y ve a ver, ve a ver el tamaño de piedra que tenían las paredes, piedra, roca sólida, no así y sillar combinada con sillar. Es una lástima, digamos que los herederos algunos no tienen nociones, digamos de guardar su algo de su terruño un poquito. Pero bueno, no nos podemos meter cada quien en su, cada quien hace lo suyo. Bueno, puede haber otros objetos que también nos recuerdan de, definitivamente porque digamos acordémonos de que Pesquería digamos era un era un pueblo era un pueblo agricultor un, ahí al principio se, se como había bastante agua, había grandes cañaverales, había tres molinos de, de, de miel de caña que la gente digamos si usted tenía una parcela digamos y tenía sus caña usted rebotaba su caña la carreaba en la carreta y la llevaba al molino y ahí la cosía hacía su melcocha hacía sus piloncillos porque también todos los que los que fabricaban piloncillo digamos lo vendían a la ciudad de Monterrey claro. porque no, todavía no llegaba la azúcar refinada entonces hubo una temporada en que se cultivó mucha uh, caña, de caña de azúcar y siendo así Ahora, pues, ha cambiado relativamente los cultivos, ¿verdad? Pero más es, pero abunda más no, la parte industrial ya en, en pesquería o todavía podemos no, encontrarnos. Pues, digamos, todavía hay vestigios, digamos ya, ya no se oye, ya no se oye, digamos, propiamente el, el rechinar de las carretas al salir en las madrugadas los medieros que iban a sus labores cotidianas <coughs> y los cánticos, digamos, de los que iban a laborar a sus tierras, igualmente al regreso en la tarde, al pardear el día, llegaban jubilosos, cantando, eh, a pesar de la fajina de la que se ven llevado en el día, pero ya se olvidó, ya se acabaron, ya no está la carreta de don José González, ya no está la carreta de mi tío Nazario Hernández, ya no están las carretas, ya no se oyen inclusive el famoso guayín de, de, de don Irineo Reina, con sus dos machos prietos, que salía, digamos, a, a sus tierras a trabajar, porque en la carreta, pues, se el arado, el machete, la caramayola o el barril de agua, sí, eh, el cultivo. Y, 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 y las semillas que iban a sembrar, y fíjese nomás la solidaridad que había, porque si yo iba a sembrar, o mi papá, o mi, mi, mi abuelo iba a sembrar, le decía a su compadre, que eso lo platicamos después. Se juntaban en la noche en la esquina. Esas piedras que existen en las esquinas de las calles tienen mucha historia, porque ahí se, eh, se juntaban los medieros y decían: Compadre, mañana me toca a mí romper la tierra y sembrar. Eh, va a ir mi compadre Chon y mi compadre Toño. Entonces, los tres iban y ayudaban a ese compadre a romper la tierra, a sembrar y todo. Y posteriormente ir contribuían al contrario la mano de obra que el otro compadre, y así se combinaban, digamos, los afanes, digamos. Y en la noche, pues al echar su, su copita de mezcal para platicar y dialogar, digamos, las necesidades del próximo día siguiente. Y bueno, también, aunque me dice que el agua era muy abundante, también había formas, vestigios de cómo... Sí. Eh, ¿Se almacenaban agua en pesquería todavía? Sí, eh, afortunadamente, varias familias en pesquería en que eh, tenían casas de terrado y en las horas de las lluvias juntaban y colectaban el agua de lluvia, y posteriormente, pues, los vecinos iban y compraban una cubeta, dos cubetas, tres cubetas de agua, agua llovediza, que la querían, pero como cosa. Trimorosa. Todavía, D sí, dicen que eso hace reverdecer las plantas. Muy bien. No, no, y aparte, digamos, eh, el, la, el agua de la sequía, hubo un tiempo en que fuimos muy castigados por la industria de Monterrey, ya que nos arrojaron varios años las aguas negras, digamos, por el río Pesquería, Ajá. que ya era un muladar, digamos, en aquel entonces, hasta que se previeron el gobierno y al ver las necesidades, previeron la construcción de una planta tratadora acá por el lado de Escobedo y acá por el lado de Dulces Nombres la otra planta tratadora que descargan las aguas, una al arroyo del Ayancual y el otro al río Pesquería, que es con la que estamos contando agua ya con agua limpia, porque hubo un tiempo que, eh, híjole, hacía mucho, mucha suciedad. Hubo un tiempo, porque nosotros de niños en la escuela, al salir de la escuela, corriendo íbamos al río, al ojo de agua, a tomar agua o hacer nuestras necesidades, pero allí había agua limpia, claro. agua limpia veneros que, que al salir de nuestra escuela primaria corríamos a, ahí o a juguetear arriba de las glorietas de las bancas de la de la plaza. Bueno pues muy bien, ¿a dónde nos vamos acercando en este momento, en este viaje que nos lleva? Gilberto? Pues estamos ahorita en el casco del pueblo ya, este que tiene grandes historias. Ahí está la plaza principal en la que, desde 1910, cuando se festejó, digamos, aquel famoso aniversario de la independencia de México, y que con música de tambora la autoridad municipal hacía el recorrido alrededor de la plaza, festejando, digamos, eh, festejando, digamos, el, 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 el centenario de la independencia de México que había ordenado el supremo gobierno por Porfirio Díaz, de que en todos los pueblos se festejara el centenario. Y nuestros ancestros en ese tiempo eh, lo festejaron con mucho jolgorio y mitote. Ahí en la plaza. Ahí en la plaza principal, que tenía eh, una, un kiosco primoroso, de metálico, pero parece que el modernismo este, se, se quisieron avanzar y lo derrumbaron y construyeron uno de concreto. Que le pusieron el nombre de la maestra, porque allá abajo estuvo la primera biblioteca, a nombre de la profesora um, ay, Virginia Rodríguez. Y, y allí están esas, blancas, esas bancas, son esas unas glorietas centenarias que tienen mucha historia, porque cuando hicieron la remodelación propiamente de la plaza principal, quitaron las bancas de granito que las familias se habían proporcionado en su tiempo y eh, eh, compraron mancas eh, de forja más, más antiguas, queriéndole dar un toque más, eh, más eh, turístico, uh -huh. y a la cual el, la autoridad se puso las pilas y e hizo una, una remodelación propiamente de esa plaza principal en que no hay ningún cable eléctrico, todo está subterráneo. Ah, súper bien. Re, afortunadamente, y la, el pueblo se puso al brinco en que respetaran las glorietas de concreto que están hechas a cal y canto en 1920, más o menos. Pues muy bien. Y también está una presidencia municipal de forma sencilla en frente a la plaza. Sí, definitivamente. Como todos los pueblos y en todos los pueblos, digamos, norestenses siempre está la presidencia municipal, está la escuela, está la iglesia, eh, en fin, y algunos otros... Eh, Gentes que están ahí. Ahí tiene su historia muy, muy particular porque está guardada como una reliquia, un, una, un, 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 un colmillo de mamut que se desenterró en una de las grandes crecientes que arrastró el río Pesquería. Salió a relucir un, un colmillo, colmillo de, de, mamut. de mamut que lo tienen guardado como una reliquia que esperamos en un futuro que esté ya en un museo correctamente ya ordenado. Ah, y otra. En esa plaza, en ese palacio municipal, a un costado estaba la, la cárcel municipal, en que el, cuando eran el pueblo, pueblo, digamos, en que el comandante se sentaba en una silla afuera de la comandancia a ver pasar los carros que pasaban, que venían de Santa María o venía, veíamos a ver los camiones. Allí se sentaba y él estaba vigilando ahí porque no había tanto problema, excepto cuando uh -huh. había borracheras, el... El fin de semana. No, ahora sí ha de ser un poco más difícil con tanta. No, ahora ahorita, ahorita ya. Con, <laughs> ahorita, afortunadamente, contamos con un C4 muy moderno que ya está enlazado al C5 estatal, en que están tratando de minorar, digamos, toda la cuestión de llegar a ver de, de vandalismo o cosas indebidas ahí de, de violencia. Y no, bueno, sí. Si... Todo esto no es suficiente, tienen un gran guardián en, en la iglesia. No, ¿verdad? no, definitivamente que Nuestra Señora de Loreto, digamos, a pesar de que tuvo muchos problemas a la hora de la construcción en 1700, en 1800, eh, ya para poder elegir, primero era una capilla modesta en la que los, los, los fundadores traían de estandarte o los frailes. Francisca nos traían a la estandarte de Nuestra Señora de Loreto, inclusive pues, antes de que saliera la, la, la Virgen de Guadalupe. Pero la patrona del pueblo es Nuestra Señora de Loreto, que ya es ya escudriñando un poco, es la patrona de los aviadores. Por eso eh, en, viene desde Italia esa, esa estandarte que lo trajeron a vía España, vía Portugal y lo trajeron los pequeños los, los, los que llegaron ahí, ahora, ¿por qué? ¿por qué digamos eh, me ha llamado la, 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 atención. la atención ¿por qué digamos al capitán, porque tenemos unos capitanes muy, que han salido de pesquería nativos eh, está el capitán eh, Mauricio Bermea, que es Mauricio de la Garza Bermea, pero a él es conocido como el capitán Bermea nieto, eh, nieto de, mi tío, de, de, bueno, de mi tío Clemente Bermea bis, y bisabuelo eh, de don Canuto Bermea, tío abuelo de nosotros. Él, digamos, tiene ese nieto que ahorita está volando en los Emiratos Árabes y no lo conocen como el capitán Bermea, lo conocen como el capitán... No lo conocen como el Capitán de la Garza, sino el Capitán Bermea, porque es el, es el, el nombre de su, de su mamá, el apellido de su mamá. Por eso, y hay otros también nietos de, de la familia Bermea, que es de los capitán aviadores, eh, que ahorita no son capitán, Cabrera Bermea, Cabrera, ahora se llaman Cabrea, Cabrera Montalvo, porque lleg, tomaron el nombre de la mamá no sé, será algo que porque escurriñando y dicen que las fuerzas uh, aéreas españolas el estandarte que tienen ellos y, y, lo, y lo es de nuestra señora de Loreto pues este también hay un mirador eh, como en todos los pueblos donde siempre la cruz juega un papel pues, eh, se dice que el, cuando está allá en la, el, la cruz del calvario en el Omerío, donde se buscó la forma de instalarlo eso fue instalado en 1780 por los primeros colonizadores en la que con eso daban por hecho de que todos los naturales e indígenas y todos los habitantes del pueblo eh, ya estaban cristianizados. Ese monolito hecho de cal y canto, digamos en aquel entonces, sigue vigente, sigue vigente puesto que siempre desde nuestra niñez y nuestras... Eh, pues creencias de que nos mandan a, uh -huh. a, a la iglesia, digamos al catecismo, porque si no, no había, no había hojarasca ni nada a la hora que hacía la primera comunión. Así es de que nos festejaban con un chocolatote y unas hojarascas. Eh, nos íbamos de cuando había chance de que nos daban la escuela a la tarde, nos íbamos a jugar a los resbaladeros de la loma del Calvario, porque había unos resbaladeros de arena y ahí nos divertíamos. Claro, nos rasgábamos el pantalón, pero nos divertíamos bastante eh, al deslizarnos por las laderas de la loma, esa de es la loma del Calvario. Otra de las cosas que llama la atención es cómo pesquería pudo florecer mucho más a las orillas de las vías férreas. Y tienen ustedes una estación que yo creo que es una de las que está en mejor estado del del estado, precisamente. Pues se ha conservado, se ha conservado esa, esa, esa estación al raíz de la, de, de la llegada del ferrocarril en, 1980, en 1880, 80 y 90 por ahí. 1900, se, se construyó esa, esa estación, pero antiguamente el, el recorrido era el recorrido por el camino real, el camino real que nacía desde acá de Zacatequitas y iba a llegar hasta converger hasta a la Hacienda del Capadero, Ramones, a la Hacienda de la Manteca, este, Los Herrera, y posteriormente Doctor Cos, y llegaban a Ciudad Camargo, porque Ciudad Camargo, Tamaulipas, fue erigida también por un nieto de nuestro fundador, eh, que se llamó Blas María de la Garza Falcón. De ahí la gente iba por eh, diligencias y, carru y carruajes, digamos, hacia el, hacia el hacia el, uh, hacia la ciudad de a la, a la playa de Bagdad donde estaba el puerto, el puerto de Bagdad, hacia allá iban los uh, altos uh, jerarcas, comerciantes y todo, que querían salir hacia hacia España, de ahí tomaban el barco de Playa Bagdad al puerto de Veracruz. De puerto de Veracruz ya tomaban el, el navío ya que los iba a llevar a la, a la madre patria. Pero. Eh, ese recorrido era el camino real el camino real que estaba eh, originalmente que se movían todas las gentes digamos hacia, hacia hacia el puerto de Bagdad o hacia el rumbo a las Texas a la provincia de Texas uh -huh. pues eh, agradecemos ¿Es sus es? comentarios y en cuanto terminemos esta charla el cronista estará contestando algunos de los comentarios que nos hacen. Eh, siempre hemos pensado que mm, los trenes traen alegría a, a los pueblos, progreso. Eh, aquí vemos una imagen de la estación de, de ferrocarril de Dulces Nombres, que también es otro de los espacios con que cuentan ustedes. Es el cruce. El cruce hacia, hacia Dulces Nombres. Y hay un, hay un panteón, ya había otro anterior, pero me dice bueno, que se cerró. Bueno, en vista, digamos, del crecimiento demográfico que ha tenido y en que el cementerio municipal eh, estaba ya atiborrado, lleno ya, este, la autoridad municipal optó por construir un nuevo panteón municipal, dado el aumento demográfico y las necesidades de la, de la población. Eh, tenemos ahorita contamos ya con un nuevo un nuevo panteón municipal que se denomina Hacienda del Espíritu Santo y para beneficio de todas las gentes que están llegando que tienen necesidad de pues de, de enterrar a sus difuntos este y la autoridad municipal darle todas las facilidades porque antes tenían que ir a buscar a otros panteones la manera de apoyarlos para sus deudos. A mí en lo particular, una de las estaciones que me llama mucho la atención es la estación de Milpas. Cuéntanos un poquito de, de por qué es importante esa estación. Pues la estación de Milpas fue en su tiempo una, una estación muy floreciente, puesto que ahí uh, había, uh, había, muy, había mucha gente, claro que había gente. Eh, había mucho progreso porque ahí se estaban fabricando o se empezaron a fabricar eh, el ladrillo milpa el primer que es lo que les digo que es el primer desarrollo industrial que tuvo Pesquería fue la fabricación del ladrillo y como se fabricaba en, el, en la estación milpa se le puso el ladrillo milpa que es de renombre internacional porque en qué cuál es la diferencia porque digamos en su tiempo lo desarrollaron no sé quién sería pero fabricaban cantidades industriales de ladrillo que a la postre digamos salir eh, se, eh, tener ya la, la vía de ferrocarril, la, lo mandaban a Monterrey o la mandaban a la, a la frontera del Valle de Texas, al Río Grande. Eh, exportaban mucha, mucho mucho ladrillo. Sí. Y fue, fue desmereciendo, a lo mejor porque se acabó la leña, se acabaron la leña porque necesitaban leña para los hornos coquizadores. Y la estación ahí llegaba mucha gente este, eh, que iba también a tomar el tren para irse a la frontera pasaporteados como sucedió en, el, eh, en la estación de pesquería, que en su tiempo mucha gente joven se fino a trabajar a las grandes plantas de, de, de industriales de, pes, de, de Monterrey y muchos iban a pasaportear porque nomás tomaban el tren y se les facilitaba. Y okay. no era lo mismo que se fueran a caballo a la frontera, sino que facilitó el ferrocarril, facilitó el progreso y el movimiento de las gentes que iban a trabajar al Valle de Texas. Oiga, okay, y otra de las... Haciendas que existía ahí era la Santa María Floreña. Santa María la Floreña tiene una historia muy particular en la que, eh, como el primer fundador, tenía que tener la anuencia, digamos, del, 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 eh, del gobernador o del encargado, uh -huh. no, no recuerdo sí, el nombre sí, era ahorita, al momento, que, que Cadereita tenía que certificar los linderos propiamente de lo que es las diferentes eh, encomiendas que tenía que, o, o Mercedes, que tuvieron en aquel entonces, y se constituyó, en, en ese entonces le constituyeron a Francisco de la Garza Falcón en, en 1659 en los linderos propiamente, que pasaban hasta una cantidad fuerte, hasta, hasta a la Loma de Barretosa, y los, 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 los linderos propiamente, en, 1560, en 1659 que posteriormente ya, don Francisco Capitán, ya con la constancia que tenía de la encomienda para formar eh, congregaciones, eh, en, fue cuando instituyó el este, Instituto Santo. Se formó la, en, el pueblo de Santa María la Floreña, eh, en la que eh, también está, se constituyó posteriormente el ejido de Santa María. Ahí estaba una tienda, una tienda campesina, que haz de cuenta un tendajón, un tendajón que tenía de todo y abastecía a, todas las a todos los pobladores, eh, que existe todavía la hacienda campesina de Lébano en Santa María la Floreña. Pues... Y por ende, digamos, a través de, de que el modernismo ya estaba llegando, ya había vehículos automotores que llegaban, aunque sea, digamos, en camino carretero, más no pavimentado, había una... Eh, lugar donde había una estación de gasolina en donde los que ¿no? de monterrey llegaban a, iban rumbo a, a la hacienda de la manteca de los herrera o los ramones tenían que recargar gasolina y ahí están vestigios digamos de una estación de gasolina que es, un, es una joya histórica para los habitantes de, San, de santa maría la floreña y rápido ah, tuvieron carros allá, ¿no? No, pues había gente pudiente porque tenía que trasladarse a la ciudad de Monterrey, tenía que, o si sí, iban, bueno, ahorita les platico de los camiones también que había para allá, eh, los camiones de, de transporte público. Eh, había un señor que tiene un, el historial propiamente de la ejecución de, la, de los linderos de la Hacienda Santa María, don Abraham Zambrano, eh, de gran historia, digamos, puesto que es padre y de las hermanas Zambrano, que los es que vinieron a Monterrey a hacerse famosas con los vistos, con los vestidos, los confeccionaban los vestidos de la casa Zambrano, eran las hijas del señor don Abraham Zambrano, y en la cual él tenía su coche. Ahí tienen una copia de la placa de 1927, 28, eh, el número tres de la hacienda de Santa María, en Pesquería Nuevo León, tenía su cochecito y tenía su número de placa, su vehículo para que no anduviera chueco. <coughs> Perdón. Vamos un poquito, um, casi cerrando esta charla, pero sí no debemos de dejar pasar el ejido de Santa María. El, en, en tiempos de la revolución, en tiempos de la revolución posterior a la revolución, un, una serie de agricultores de aquella área estaban solicitaron al gobierno federal una <coughs> Una, una obtención de tierras para el cultivo, en la cual estaban solicitando que en ese tiempo estaba iniciando las tierras ejidales. Entonces ellos solicitaron y de las tierras de Santa María se formó el ejido de Santa María en 1928, lo solicitaron y en 1938 con la llegada del socialista eh, general eh, Lázaro Cárdenas del Río, les otorgó ya la definitiva de que esas eran sus tierras para sus cultivos. Y yo los invito a ver algunas imágenes que tenemos aquí, donde vemos lo principal que siembran, que es el sorgo, que es el trigo, imagínense estos campos cuando usted va manejando por la carretera. Pues sí, se ha notado, digamos que el ejido de Santa María, uno de los más florecientes del estado de Nuevo León, es, es declarado una zona triguera, una zona triguera y eh, maíz, calabaza, frijol, todo lo que sea, porque af, afortunadamente tienen las bondades de las aguas del río de pesquería. Igualmente acá en el pueblo, antes cultivábamos maíz, calabaza, al, cultivábamos también porque era la capital del Alpistle el alpiste se sembraba en, en grandes proporciones paralelamente a la hembra de la cebada o del trigo. ¿Y ya no? Ya no, porque ya el modernismo de la gente cerca ya no dejó, eh, ya no dejó, eh, eh, se fue perdiendo ese cultivo. Está, está Pero muy... Santa María sigue avante, digamos, con su zona triguera. Pues bueno. Y, y todavía hay esas imágenes, son de, de tomas reciente, entonces usted todavía puede ir a visitar un fin de semana. Ah, no, definitivamente. Lugares. La idea propiamente, digamos, este, como lo hace nuestro compañero cronista Mario Choa de Ramones, hacer una, una, un tour turístico iniciando desde, precisamente desde la Plaza del Agua Fría, pasar por Zacatequitas y hacer todo el recorrido hacia el pueblo, hacer un, una especie de tour, eh, un, 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 tour una, un, un viaje turístico en la que pueden... Eh, con, eh, pues, eh, pues eh, sentirse halagados al visitar este pueblo y lo van a ampliar porque la idea digamos propiamente de hacer digamos la estación del ferrocarril una, una área de tipo turístico eh, y así como ese visitar las plantas visitar digamos el casco del pueblo hacer, hacer pues, turismo turismo digamos industrial de alguna forma pues no, básicamente más bien es este tipo familiar, estudiantil, porque digamos también puede ser para los jóvenes, digamos, que, que quieren conocer más del pueblo, okay. eh, este, definitivamente que definitivamente que tenemos que eh, tratar de motivarlos a que vean lo que tenemos. Ahora, sin lugar a dudas, uno de los lugares donde uno debe ir, ¿a dónde es a comer? Luego, no, para la, el arte culinario, digamos, ahí, pues ahí pues extrañamos mucho los orejones de calabaza y el guisado de puerco de mi abuela Genoveva Casas, pero ahí hay un restaurante que se llama Las Cazuelas, y hay diferentes guisos de almuerzos y comida norestense propiamente. Puede haber menudo, tamales, machacado, huevos recheros, un buen café negro, digamos, para cuando a mí se la resaca los domingos y ahí pasar un buen menudo. También entre, en la acuadora de la comida tenemos el restaurante de doña Rebeca Guerra, que tiene 30 años de estar ahí en el pueblo, en Mero Centro, en donde tiene los diferentes guisos. y se hace miso a la boca, pero en, 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 en la mañana, digamos, en el día, hacen los almuerzos, machacado, huevos, eh, todo eso, menudo, barbacoa, tamales, lo que llegue. Y a mediodía hacen las comidas eh, corridas, vamos a llamar así, el famoso puchero, la sopa de arroz, el cortadillo, los frijoles refritos. Eh, en fin, eh, eso es un día el día siguiente puede hacer otros guisos como chiles rellenos, picadillo, cortadillo asado de puerco, en fin, ahí es un restaurante, se llama el restaurante Bully igualmente si quieren no quieren comida de corrida pueden ir a los pollos de Don Dago, Don Dago Berto digamos tiene también 20 años de estar allá en el pueblo eh, deleitándonos con su famoso pollo asado Así como eso también pueden llegar a la casa de, de la casa de, de la señora Garza Guajardo o para deleitarse de un buen queso de panela recién hecho. Pues qué rico, si se nos antoja ir a dar no, una No, definitivamente voltecita. ya se me hizo agua la boca, pero pues <laughs> extraño, extraño mucho los guisos de mi abuela eh, en, en, en que nos daban eh, las tortillas recién hechas con nata de leche, Ay, digamos, porque yo también me, contaba, me decía, bueno, pues, ¿por, ¿por qué digamos aquí en la casa tenemos un puerco allá en el chiquero? ¿Por qué tenemos un becerro aquí? ¿Y por qué tenemos gallinas? Y en la tarde mi abuela decía, vete a recoger los blanquillos, me dijo. Entonces iba atrás de la galera, porque había una galera, uh -huh. de donde guardaban las semillas, el, el, la troje, vamos a llamarle así, uh -huh. el abuelo, y ahí íbamos a recoger los blanquillos, que eran con lo, lo que nos hacían a nosotros claro. de cenar o de almorzar. La subsistencia. Claro, a nosotros, digamos, nos, a los niños, a los niños, porque ahí nos tuvo a nosotros, a nosotros, tres, tres González Guerra y tres Cabrera, Cabrera González, que nos arropó la abuela este, en ese entonces, y nos, a nosotros nos, a nosotros nos mantenía con té de salvia, con té de, <laughs> salvia, y un, té té de salvia y unas tortillas de rina unas tortillas así nomás. Oiga, déjeme le digo. ¿Y qué tal era de fiestero? Porque sé que son fiesteros bueno, o sea, y cuando hay fiesta en el pueblo. En, no, bueno, el pueblo, digamos, todos los años en tiempos de la instauración del, de la fundación ya como ente republicana el, el municipio en el 20 de julio hace el 20 de julio sí el 20 de julio después de la muerte de Juárez hacen un, gal, un gran mitote. Antiguamente decía el abuelo que eran se decían mitotes porque había pues digamos, era la fiesta de la es la, la feria del sorgo. Ahora es la feria del sorgo. Entonces, se, antes se festejaba la, 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 la levantada del trigo, la levantada del alpizle y posteriormente, últimamente, ya nos ganó, digamos, Santa María con, con el sorgo. Entonces, ahora ya es tradicional la feria del sorgo, que ellos también en Santa María hacen una fiestona, una nona y una cabalgata de gentes y tractores hermosa en tiempos digamos de cuando tienen estaban constituidos los elegidos en ese entonces y acá en el pueblo pues nosotros festejábamos ahí alrededor de la plaza eh, la música eh, la música que comúnmente digamos amenizaba digamos el la, las ferias hacía la, la chiva colgada hacía el, el gallo enterrado y el baile para el baile para las muchachas en la noche y para los muchachos también no pues claro porque las muchachas <laughs> lo que son los, las muchachas caminaban en un sentido ¿Y, y los muchachos en otro sentido. Oiga, pero ahora están los chavitos nuevos allá y las niñas aprendiendo a tocar instrumentos musicales, ¿verdad? Ven, de, de, pues una parece que digamos las autoridades se han puesto las pilas y al ver las necesidades propiamente de la juventud, en que no se descarríen, digamos y irles forjando, digamos eh, esta la bella la bella música, digamos, de los diferentes instrumentos como violín, guitarra, acordeón, el baile folclórico, en fin, en violín, digamos, ahorita hay una, hay una, ¿cómo le dicen? Sonata de violines que ameniza, digamos, también las eventualidades de la feria del sorgo, así como la estudiantina, hay una estudiantina. Eh, cultura, educación y cultura le han metido mucho a la cuestión de la de, de, de la formación de nuevos talentos. Precisamente de ahí íbamos a traer los nuevos talentos que se quedaron pendientes antes de la pandemia aquí a tres museos. Ahorita iban a presentarse la estudiantina, que la maestra Edith Hernández es muy, eh, muy apurada y siempre muy atenta en todos los renglones, en la cuestión musical. Igualmente la licenciada Natalie Lozano Rodríguez, muy atenta, digamos, a los eventos. Está dando clases de folclore eh, musical. Eh, en fin, veo yo que en aquel en el, el antaño, en el antaño, la única música que había era la, la orquesta que en un momento amenizaba, digamos, las fiestas del pueblo en el kiosco, los fines de semana, en que estaba constituida, pues con personas modestas, digamos, ahí del pueblo y que tenían su pequeña banda de música auspiciada por una logia simbólica Ignacio Allende número 28 y a la postre pues, fue el pueblo fue creciendo. Ya ahora no, ya hay de todos Ahorita los tipos. ya afortunadamente las autoridades están justas digamos atendiendo a la juventud con esto y con la preparación también académica en la escuela preparatoria militarizada Mariano Escobedo. Oigan y, y hay varias industrias. Definitivamente. ¿Sí? vamos a nombrarlas ternium por ejemplo que está apostando en ese municipio está aquí en México que ya sabemos que eso ha cambiado pues mm. la población y demás eh, hay un hospital no, no 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 definitivamente que con la llegada de las empresas las empresas armadoras yo me jacto y ojalá y me dio gracias dios a verlo y festejar digamos que pesquería sea nuestro Capital industrial, eh, capital acerera y automotriz de México. Pero no por eso se ha, des, se ha desechado, digamos, este, al contrario. Ha habido, digamos, ese, esa, esa nueva historia que se está forjando en pesquería con esa eh, cuestión industrial, la cuestión demográfica, eh, es una ardua tarea para las autoridades. Yo me refiero, digamos, que ahorita, ¿cuándo iba a pensar que yo que andaba jugando en el llano, o que andaba jugando con un aro, con un, un aro de, con un aro de fierro, correteando toda la cuadra, digamos, para poder correr y, 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 y jugar. Ahora contamos el municipio con una gran unidad deportiva en la que puede ser fútbol americano, fútbol soccer, fútbol femenil, hay también so, eh, eh, béisbol, Ahí está una unidad polivalente donde hay un auditorio donde se dan clases de karate, de judo, de box, y eh, para ejercitarse un gimnasio en toda la línea, con todos los lo más actualizado Y al lado norte está también una cancha, una cancha de atletismo, que ha habido varios encuentros, digamos, en que eh, han salido varios eh, ganadores, vamos a llamar así, en los encuentros estatales eh, deportivos. Y bueno, pues, obviamente se tiene que preparar al capital humano para poder... Es, esa es una de las preocupaciones, sabiendo de que son colonias de corte popular, siempre el municipio ha puesto, se ha puesto las pilas en darle la mejor, la, la mejor forma de que se cultiven eh, educacionalmente, puesto que están forjándose un cecetis un Cebetis y varias unidades, digamos, este... Polivalentes, digamos, en las tres o cuatro delegaciones que existen, tres delegaciones, superdelegaciones, hay unidades polivalentes, de las cuales este, han rescatado, no rescatado, se están cultivando nuestra juventud. Eh, están dando todas las facilidades eh, la municipalidad para que los ninguno se quede sin, sin, sin educación. Oiga, y hasta tienen. No. No, 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 que, que te cuento también, nos jactamos de tener dos grandes campos de golf, las cruces y las aves, en la que los funcionarios o gente de Monterrey que bien a bien tengan ir a, 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 a ejercitarse en, en el golf, pesquería, nos jactamos de que tenemos dos grandes clubes de golf. Pues bueno, pues felicidades, evidentemente el desarrollo... Eh, será uno de los grandes, eh, pues no, no son problemas, oportunidades para que la gente muestre su creatividad, pero nunca se deberá dejar de lado esta, este recuerdo de, de lo que fue pesquería y de sus raíces de pesquería. Definitivamente que quién va a olvidar, quién va a olvidar el, el tropel de los caballos en la noche eh, en que los... Eh, Hermanos eh, caballero venían de la hacienda de la arena a ver a las muchachas acá en pesquería. Y se oía el tropel de los caballos en la noche. ¿Quién viene? por pues los eh, hermanos caballero cuántos eran? Porque venían, eran como seis. Ah. Entonces, este venían a ver a las muchachas acá en pesquería. Y la raza de pesquería estaba atenta porque no fueran a, a llevárselas en el caballo. <laughs> o sea que hay muchas historias así como esas como la historia digamos por qué en las esquinas de pesquería hay una piedra o dos piedras dice no es para que no para que las carretas no se toparan ahí no es que en la noche la gente digamos los labriegos los medieros propiamente iban y platicaban tomaban un cigarro fumaban un cigarro o simplemente se ponían a cantar eh, a cantar digamos eh, a desahogarse digamos cantando de con trabajo. una guitarra y cuando andaban medios eh, eh, que tenían ganas de tomar pues se agarraban los dos de la mano, los dos del hombro, y se iban a caminar por toda la calle Morelos hasta la plaza y regresaban para la otra cantando canciones de amor, de tragedias, de corridos. En fin, eh, ya no se oye eso, ya no se oyó, pero los que en un momento dado mmm, lo vivimos, lo, uh -huh. lo extraña uno, no más quedan los añejos recuerdos y también volviendo a la cuestión de la, de, la, de la aviación, el primer, la primera persona que tuvo allí fue don Servando Chapa, que un hijo de él, Jesús Chapa, se mató con Víctor García en los llanos del, de, de acá de la niña Hortillero con esa avioneta que pasaba pesquería y saludaba a la gente y se miraba a la gente que levantaban la mano. Es una, una remembranza propiamente de los que vivieron y que saludábamos mucho a a Jesús Chapa que en paz descanse. Y así como ese, también hay una cosa muy particular. La familia de los Benavides, eh, don Simón Benavides, el padre de don Cecilio, don Manuel y don Juan. Don Juan es el padre de extinto Arturo Benavides Chapa, el declamador uh -huh. de Desiderata, y padre de Sergio Benavides Chapa. Otrora, digamos, 50 años de trabajo con don Eugenio Garzazada, y que era un ente, digamos, para todos los que venían del pueblo y lo ponían a él como referencia. Como ref, como referencia. No batallaban, simplemente con la referencia, de, ayudó a mucha gente. Y así ellos, gustosos al, al, al el apoyo de don Sergio, cultivan y guardan los grandes pergaminos que ganaron en los afanes de 20 o 30 o 40 años de servicio en las plantas de, de acá de Monterrey. Pues evidentemente gente de trabajo, gente de empuje en pesquería y pues esperemos que en un futuro podamos pues, ahondar oh, más sobre la historia eh, de pesquería. Y a él se quedó con muchas anécdotas, a usted lo invitamos a que pues continúe con la programación a través de Facebook de tres museos. Y nos vemos hasta el próximo ciclo de Café con Historia el gracias próximo año. Gracias hasta por todos, gracias por todas sus atenciones.